De nacimiento nunca había visto el panorama y hoy Jesús lo había sanado. Y cuando llega Jesús, me gusta decir siempre esto: cuando llega Jesús, todo cambia. Cuando usted le abre la puerta a Jesús y Él entra ahí a su hogar, todo cambia. Dice una anécdota: había un hombre que siempre había sido atormentado por el enemigo. El hombre se afirmaba en las cosas de Dios y a los pocos días, a las pocas semanas, volvía a recaer. La droga, el vicio, lo detenían otra vez y volvía a caer a lo más bajo. Pero un día le dijo al Señor: Señor, ¿por qué es que siempre caigo? Si tú sabes que yo te amo, si tú sabes que yo te busco, si tú sabes que yo quiero vivir para ti. Entonces el Señor Jesús me dice: porque nunca me has invitado a vivir contigo. Invítame a vivir contigo, en tu corazón, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú estés, no solamente en la iglesia. Invítame a vivir contigo, caminar contigo, y verás que no volverás a caer. Entonces el enemigo llegó y tocó. Cuando abrió la puerta, le dijo el enemigo: ¿no está Panchito? Porque venía a atormentarlo otra vez para que cayeran las drogas. Y le dijo: no, aquí no vive Panchito. Ahora vivo yo, el Señor Jesucristo. Y ahora yo gobierno esta casa. Y cuando nosotros, hermanos, dejamos que el Señor Jesús gobierne nuestro hogar, nuestra vida, no hay enfermedad, no hay problema, no hay tribulación que nos pueda apartar de Dios. Porque cuando usted necesita una representación, sale Jesucristo a representarle a usted. Sale Jesucristo al frente de usted. La palabra de Dios dice que Él peleará por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Jesús nos habla en diferentes maneras, hermanos. La enfermedad de este hombre no era hereditaria, no lo registra la Biblia, pero sí dice, esta enfermedad era con un propósito. El Señor Jesús dijo en el versículo 3, dijo, esta enfermedad, Él explicó, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había un propósito. Este hombre nació ciego, pero con un propósito, para que el nombre de Dios fuera glorificado a través de ese milagro, hermanos. Lo que sucede en la mayoría de casos, hermanos, es que cuando estamos frente a la enfermedad, nuestra fe decae, algo que no debe de suceder. Vemos al gigante de la enfermedad frente a nosotros, vemos a nuestro hijo ahí postrado en una cama, y a veces hasta le decimos al Señor: ¿por qué no me tienes a mí en esa cama en vez de a mi niño? Hermanos, el 30 de octubre del 2008 yo pasé por esa situación. Mi familia, mi esposa, enfrentamos esa situación, un gigante, hermanos, que nunca lo habíamos enfrentado. Sí había tenido problemas, sí había tenido dificultades, sí había tenido pruebas, pero nunca yo puedo decir como esta. 30 de octubre del 2008 me llaman, yo estaba al norte de Amarillo, Texas, y me llaman: te tienes que venir rápido. Me vine 14 horas manejando, llegué al hospital ahí en Driscoll Hospital en Corpus Christi, porque a mi hija la tuvieron que trasladar de Brownsville a Corpus en un helicóptero. Cuando llegué, pedí información. El doctor estaba en una cirugía, vino el asistente del doctor, del cirujano, y me dijo: la operación no es sencilla, el problema que su hija trae no es sencillo, es algo de preocuparse. Así me dijo. Usted sabe, cuando llega ese momento que es algo serio, le hablan claro, no andan con rodeos y le dicen la verdad, porque ellos se protegen a sí mismos, tienen que decirle la verdad. Me dijeron: tiene 10 horas para vivir su hija. Ya le explicamos a su esposa. ¿Dónde está su esposa? Mi esposa se acababa de aliviar. Yo lo miraba imposible que ella viajara a Corpus. Hermanos, ahí yo estaba. Y el Señor estaba tratando con mi vida. Empezó a correr pensamientos como cuando se presenta ese gigante que les digo de la enfermedad. Estás solo. ¿Qué vas a hacer?
Hermanos, cuando yo me puse ahí en esa ventana,